un fin de semana con contenido político. ¿Por qué? Porque ya los candidatos empiezan a ir trabajando con sus respectivos seguidores pensando en las elecciones del próximo 22 de octubre. La semana pasada se reunió Sergio Massa con Margarita Stolbizer. Este fin de semana, estamos viendo en pantalla, es Florencio Randazzo, candidato a senador por el sector, por el frente Cumplir en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dijo Randazzo? Hay una falsa polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. Negó terminantemente la posibilidad de bajar su postulación de cara a las elecciones de octubre. No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de cualquier especulación electoral. Esto dijo Randazzo, que se reunió con sus partidarios, con sus seguidores, con sus candidatos en la provincia de Buenos Aires y que se reunió este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Quien también mantuvo reuniones es Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana. Esta semana se van a conocer ya los resultados en la provincia de Buenos Aires. Y la expresidenta Kirchner se reunió con intendentes de diferentes secciones electorales. Lo hizo con intendentes de la tercera sección electoral, como Mariano Cascallares, Fernando Grey, Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Mario Seco, Marina Fassi, Aníbal Regueiro y Julio Pereira. También en las reuniones de la expresidenta en Lomas de Zamora estuvo su compañero de fórmula o también candidato a senador nacional, ahí lo vemos en imagen, Jorge Tayana, y el candidato a diputado nacional, Fernando Espinosa, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Esta semana se van a conocer los resultados de las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires, resultados oficiales y los candidatos que ya empiezan a transitar lo que es el tiempo político, el momento político en la Argentina, pensando en las elecciones del próximo 22 de octubre.